Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver cálculo de área. ¿Viste cuando vos resolvés una integral? Decís, bueno, la integral de f de x, una función cualquiera, diferencial x. ¿Esto qué te da como resultado? Te da una función, ¿no? Te da una función como resultado. Bueno, cuando vos hacés la integral definida entre un valor de a y un valor de b, límite inferior y límite superior, de f de x, diferencial x, esto ya te da el área que encierra f de x contra el eje de las x. Suponete que fuera, qué sé yo, así, ponele que acá está a y acá están los b, los dos valores de x, esto te da. Te permite calcular el área que encierra la función f de x entre los valores de x a y b. Si hiciéramos un ejemplo muy, muy sencillo, ¿te acuerdas en física que la distancia recorrida es velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme? Suponete que vos tuvieras, no sé, a ver, una velocidad de, no sé, ponele 60 kilómetros por hora, ponele 60 kilómetros por hora, vamos a inventar, ¿no? Y acá tenemos, qué sé yo, 1 hora y 7 horas, suponete, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, al cabo de 6 horas, ¿sí? Si va a 60 kilómetros por hora, sabemos que recorrió, en 6 horas a 60 kilómetros por hora recorre 360 kilómetros, ¿no? Cada hora recorre 60 kilómetros por hora. Bueno, justamente el área que te encierra esta gráfica te va a dar eso, te va a dar precisamente 360, porque vos fíjate que esto es una función constante, ¿no? Vale siempre 60, o sea que sería la integral entre 1 y 7 de 60 diferencial x, ¿no? Y claro, la integral de 60 diferencial x te da 60, 60 que es 60x, entre 1 y 7. Bueno, ahora sí, resolvamos por regla de Barrow que primero reemplazás la x por el límite superior, restás y reemplazás la x por el límite inferior y ¿qué te queda? 60 multiplicado 7 menos 1. Bueno, fíjate cómo 7 menos 1 es la base del rectángulo y 60 es la altura. Bueno, el área de ese rectángulo es 60 kilómetros por hora por 6 horas, 7 menos 1 da 6, serían los 360 kilómetros. Bueno, te hice un ejemplo tonto, pero como para que veas la validez de esto que te estaba mostrando, ¿no? Bueno, que se usa para todo, pero vamos a hacer algo más didáctico. Vamos a hallar el área que encierra esta función x cuadrado más 2 entre x igual a menos 1 y x igual a 1. Bueno, gente linda, en primer lugar, sabés que esto es una parábola, si querés lo muestro. Igual te hago un dibujito en el video, vas a ver un dibujito. X cuadrado más 2 es esta parábola. Acá está el x menos 1, acá está el x 1, y esta es el área que encierra la gráfica con respecto al eje x. Bueno, esa área es la integral entre menos 1 y 1 de la función que es x cuadrado más 2 por diferencial x. Bueno, esta integral la podés resolver por descomposición. La integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado diferencial x, acá la de esta, ¿no? Más la integral entre menos 1 y 1 de 2 diferencial x. La integral de 2 diferencial x es, bueno, vamos a poner 2 diferencial x y listo. Y ahora la resolvemos. Bueno, resolvamos las integrales. A ver, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Viste que al exponente le sumas 1 y lo dividís por ese número. Y después, la integral de 2 diferencial x, 2 puede salir fuera de la integral y te queda la integral de diferencial x. ¿Qué es? ¿Quién es? X. Bueno, esto es lo que hay que evaluar entre menos 1 y 1. Primero reemplazás todas las x por el límite superior. Te queda 1 al cubo sobre 3 más 2 por 1. Ahí reemplazamos por el límite superior, esta x y esta x. Todo esto menos, y ahora reemplacemos por el límite inferior, es menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, ahí está, menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por menos 1. Ahí quedó. Bueno, primero reemplazas todas las x por el límite superior, restas y reemplazas las x por el límite inferior. Si estás estudiando el tema, te cuento que dentro del canal
Hay un listado de reproducción que se llama cálculo de área por integrales. Metete, vas a encontrar un montón de ejemplos, ¿eh? Pero un montón de ejemplos. Bueno, hagamos cuentas. Acá me quedó 1 al cubo es un tercio y 2 por 1, 2. Un tercio más 2 nos quedó, ¿no? Un tercio más 2. Acá me queda menos 1 al cubo es menos un tercio. Con este menos más un tercio. Y acá me queda menos 1 por 2 es menos 2 con este menos más 2. Claro, fíjate que queda el doble de un tercio más 2. Claro, porque un tercio más 2 es el área entre, si querés, entre menos 1 y 0. Y la otra es igual. No en mi dibujo, pero sí en la realidad. Ahora lo vas a ver. No sé si lo pongo está antes de que yo empiece a hablar o después. Pero está hecho por la gráfica, está bien dibujadita. Bueno, hagamos cuenta. 2 y 2, 4. Un tercio y un tercio, dos tercios. Dos tercios más 4. Bueno, 4 por 3, 12 y 2, 14. 14 tercios y yo le agregaría u cuadrado diciendo, bueno, alguna unidad de área, ¿no? Milímetro cuadrado, metro cuadrado, decámetro cuadrado, bueno, la unidad de área que sea. Gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.